Vamos a grabar ya. Ahora lo apago, no te preocupes, es este. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Ya estamos todos los jurados, ¿correcto? ¿Rocío? Sí, sí. Comenzamos con el formalismo. En la ciudad de Chascomús, en el día viernes 24 de junio, se reúnen las doctoras Vanina Campo, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, de la UNSAM y CONICET, la doctora Marcela Kutcher, del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica, perteneciente a la UBA y al CONICET, y la doctora Pamela Cris, del Instituto de Biología Molecular Celular de Rosario. Los tres jurados en formato virtual. Bueno, y para presenciar la defensa de la tesis doctoral de la licenciada Susana Marisol Contreras, realizada en el INTECH, bajo la dirección del doctor Sergio Ángel. Ahora nos va a presentar el título y demás. A los jurados, como siempre, la mecánica es la misma, presenta, después se abre la sección, un espacio para preguntas. Se van turnando entre los tres y después nos vamos a una sala separada, virtual, para que puedan discutir el acta y redactar el acta. Nada, sin mucho más. Bueno, muchas gracias, Franco. ¿Me escuchan las jurados? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de tesis de doctorado en Biología Molecular y Biotecnología de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, se realizó en el Laboratorio de Parasitología Molecular, como ya les contó Franco, con la dirección del doctor Sergio Ángel. Y el título de esta tesis es Análisis Molecular y Funcional de las Secuencias Asociadas a Telómeros de Toxoplasma gondii. El ADN genómico se envuelve alrededor de las histonas para formar la cromatina. La cromatina se encuentra en los núcleos en un estado más laxo, denominado eucromatina, y en un estado más condensado, denominado heterocromatina. La eucromatina está asociada a regiones ricas en genes y procesos de transcripción génica y reparación del daño, mientras que la heterocromatina está asociada al mantenimiento de la integridad genómica y, al ser regiones de baja actividad transcripcional, a el silenciamiento génico y genómico, como así también a la división celular. A nivel epigenético, la eucromatina está asociada, o las histonas de la eucromatina están en un estado de hiperacetilación, también acompañadas por la trimetilación en la lisina 4 del histona H3. Mientras que en la heterocromatina, este estado de las histonas sería un estado hipoacetilado y la trimetilación sería esta vez en la lisina 9 de H3. La heterocromatina se conoce como constitutiva y está principalmente asociada a regiones libres de genes y enriquecidas en ADN satelital y transposones, principalmente en centrómeros, telómeros y subtelómeros. Mientras que la heterocromatina facultativa está asociada a genes específicos de especie que tienen una respuesta ambiental. Los centrómeros son regiones donde se ancla el uso mitótico a los cromosomas para permitir la correcta segregación de los cromosomas durante la división celular. Mientras que los telómeros son regiones repetitivas en los extremos cromosómicos que se encargan de mantener el estado final de las hebras del ADN. Ahora, los subtelómeros o la heterocromatina subtelomérica es una región que se encuentra entre los telómeros y la eucromatina y se definen como losis variables que contienen familias de genes familias de genes de evolución rápida involucradas en procesos adaptativos. Bien, como les mencioné, algo pasa. Rocío, perdón, algo pasó con el... Ahí está, perdón, Marisol. Fíjate si puedes compartir pantalla ahora. A ver.
Ahí. Bien, volvemos a la definición. Y como les mencioné, la heterocromatina subtelomérica está asociada a histonas en un estado hipoacetilado, que específicamente en los subtelómeros está asociado al reclutamiento de histonas de acetilasas de tipo CIR2, las cuales son específicas de las histonas H3 y H4. En organismos modelos como las levaduras, se sabe que las proteínas teloméricas reclutan a estas proteínas CIR2, las cuales a su vez reclutan a otros factores, favoreciendo este estado de hipoacetilación proveniente del telómero, el cual se denomina efecto de posición telomérica, ¿sí? En el cual se genera un gradiente desde el telómero hacia las regiones adyacentes, en el cual se genera un silenciamiento genómico global, local. Perdón. Por lo tanto, la heterocromatina subtelomérica funciona como límite, mantenimiento y regulación de los telómeros. También se sabe que participa en procesos de transcripción de ARNs largos no codificantes, en la replicación tardía del ADN, y también en el establecimiento del contacto con la envoltura nuclear. A menudo los genes subteloméricos están asociados o codifican proteínas de superficie, las cuales tienen la capacidad de generar variación fenotípica en respuesta al ambiente. En este sentido, hay parásitos patógenos como tripanosomas y plasmodium, los cuales codifican proteínas integrales de membrana que están asociadas a partir de genes que están asociados a los subtelómeros. Estas proteínas participan en el proceso de variación antigénica, en el cual estos parásitos logran escapar de la respuesta inmune de los hospedadores. También se sabe que en Plasmodium, por ejemplo, la regulación de estos genes de variación antigénica está asociada no solamente a las marcas postraduccionales de histonas, ¿sí?, sino también a la presencia de histonas variantes, como H2AZ y H2BZ. En este sentido, un trabajo reciente de un grupo colaborador encontró que en Toxoplasma gondii, estas variantes de histona H2AZ y H2BZ definen regiones génicas específicas, regiones activas y pausadas por el desarrollo en Toxoplasma gondii. Como podemos ver acá, si H2AZ y H2BZ se posicionan en los sitios de inicio de la transcripción de los genes activos, mientras que en genes pausados se encuentran a lo largo del cuerpo génico también. Muy interesantemente, en este trabajo también demostraron la organización nucleosomal de la heterocromatina en el genoma de Toxoplasma gondii, en el cual los centrómeros estarían enriquecidos en histonas variantes centroméricas, H2AX y H3-3, y los telómeros y las secuencias asociadas a telómeros estarían enriquecidas en estas histonas variantes, H2AX y H3-3. Bien, Toxoplasma gondii es un organismo unicelular, el cual se denomina zoito, ¿sí? Presenta una estructura polarizada con estructuras específicas de secreción e invasión en la región apical, y una organela específica denominada picoplastón, la cual es característica del filum al cual pertenece, al igual que Plasmodium, por ejemplo. Entonces esto lo hace un buen modelo de estudio, porque ya que tiene fácil manipulación en modelos in vitro. Toxoplasma causa la toxoplasmosis, y esta es una enfermedad sintomática, la cual tiene importancia para la salud humana y animal, y está mundialmente distribuido y desatendido. ¿Por qué? Toxoplasma tiene un ciclo de vida muy complejo, ¿sí? Tiene, o es capaz de transformarse, ¿sí?, en distintos tipos de célula y ocupar distintos nichos, ¿sí? Tiene hospedadores intermediarios, intermediarios y definitivos como los felinos. En el cual este parásito logra generar cambios en la expresión génica en respuesta ambiental, y por lo tanto interconvertirse en estos tipos celulares y adaptarse al ambiente, ¿sí? Los cuales, estos estadios generan distintas vías de transmisión para el ser humano, por ejemplo, a través del consumo de quistes ambientales,
de tejidos contaminados con formas quísticas y también a través de forma congénita cuando el parásito invade tejidos durante una infección aguda. Esta infección aguda es cuando el parásito ingresa a cualquier célula nucleada, ¿sí?, y se reproduce intracelularmente por un mecanismo denominado endobiogenia, el cual es un mecanismo clave para la reproducción de este parásito, ¿sí? Los parásitos ingresan a la célula, este parásito comienza a dividirse dentro, ¿sí?, internamente y así sucesivamente hasta que lisan las células que los contienen. Una cosa importante de Toxoplasma es que también presenta familias multigénicas que codifican proteínas de secreción y de membrana que están involucradas en procesos de adhesión celular e invasión. Pero sin embargo, no existen vacunas efectivas en humanos y también hay cepas resistentes a los tratamientos actuales. Por lo tanto, consideramos fundamental investigar la biología de este parásito y cómo se adapta al ambiente o a los ambientes que coloniza. En este sentido, hay un trabajo, ¿sí?, anterior presentado en el laboratorio en el cual describen secuencias asociadas a telómeros o subtelómeros de Toxoplasma gondii, denominadas TGTAS, las cuales fueron encontradas en sintenia genómica en 9 de los 14 cromosomas de Toxoplasma, ¿sí?, como podemos ver acá en forma de cintas, al final de los cromosomas. También se encontraron asociadas a una familia multigénica específica denominada TCF, o FAMC más recientemente. Se describieron regiones repetitivas en tándem asociadas a los telómeros, y particularmente una de estas regiones fue encontrada en un trabajo anterior asociada a la proteína de unión a heterocromatina TG-cromo 1, la cual reconoce la trimetilación en la lisina 9 de H3. Por otra parte, en este trabajo de Dalmazo y colaboradores, mediante ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina, se encontró que algunos fragmentos dentro de estas regiones estaban enriquecidos en la histona H2AX y otros marcadores de heterocromatina, como lo son la trimetilación y la monometilación, en la lisina 20 de la histona H4. Bien, finalmente, hace este año y el año pasado, se publicaron trabajos donde se describen otro número para los cromosomas de Toxoplasma gondii, donde Toxoplasma no tendría 14 sino 13 cromosomas y los cromosomas 7 y 8 estarían fusionados. Por lo tanto, debido a esta información y a que al creciente número de trabajos con respecto a secuenciación masiva y a reensamblaje de genomas, fue que decidimos reanalizar estas secuencias y su contenido genético. Por lo tanto, nos planteamos tres objetivos generales: definir las regiones subteloméricas para todos los cromosomas de Toxoplasma según la densidad génica, la presencia de ADN satelital y las marcas de heterocromatina específicas; describir la estructura génica y proteica de estos genes subteloméricos y la posible función en la biología del parásito; e indagar acerca de las proteínas interactoras de las regiones subteloméricas y su posible mecanismo de acción. Con estos tres objetivos planteamos tres capítulos, ¿sí?, que les voy a contar a continuación. Bien, el primero, las regiones subteloméricas de Toxoplasma gondii. Bien, el primer paso fue analizar la arquitectura genómica en los extremos cromosómicos. Para esto utilizamos versiones actualizadas del genoma en un programa para visualizar, ¿sí?, los cromosomas y a su vez los genes, ¿sí? Acá estamos en los extremos cromosómicos izquierdo y derecho según convención del genoma. Y fuimos a los extremos, ¿sí?, en búsqueda de regiones repetitivas teloméricas, las cuales para Toxoplasma serían TTAGGG, ¿sí?, es característico de cada especie. Y solo pudimos encontrar estas regiones repetitivas en 13 de los extremos cromosómicos. En el caso del cromosoma 2, estaba inserto, ¿sí?, en una región aguas adentro del inicio. Y también encontramos que en este trabajo del 2021, en el cual describen la función cromosómica, también que las regiones teloméricas variarían entre cepas. O sea que no es una característica muy constante, digamos. Bien, y cuando observamos, ¿sí?, los extremos cromosómicos, vemos que encontramos realmente regiones con pocos genes, ¿sí?, en comparación con las regiones adyacentes que presentan genes mucho más condensados. Por lo tanto, definimos, ¿sí?, los límites de esta cromatina subtelomérica a través del primer gen borde
con la región compatible con eucromatina. La eucromatina, digamos, a nivel de densidad génica, se define por un promedio de 2.000 pares, de 2000 kilopares de base en toxoplasma gondii. Perdón, pares de bases. Mientras que en los subtelómeros estamos hablando de aproximadamente 3.500 genes, ¿sí? Bien, entonces, mientras analizamos estas regiones, vimos que además de los genes que habían sido descritos en asociación, habían otros genes nuevos que no estaban documentados, los cuales eran genes únicos, ¿sí? Y otra familia específica de toxoplasma, la familia FAMB, descrita por primera vez en este trabajo, en asociación a los subtelómeros. Por lo tanto, se definieron 26 regiones subteloméricas, ¿sí?, en los 13 cromosomas de toxoplasma gondii, que tienen un tamaño que varía entre 8 y 233 kilopares de base. También hicimos un mapeo de ADN repetitivo en tándem. Para esto, lo que hicimos fue tomar las regiones definidas, ¿sí?, en esa, por densidad génica, y compararlas entre sí, para buscar presencia de regiones que se repitan. Esto lo hicimos utilizando una herramienta de análisis de similitud genómica, y estos son mapas de puntos donde las regiones repetitivas se encuentran representadas por estas rayitas verdes o puntos, ¿sí? Bueno, y con esto encontramos también por búsqueda de similitud con otras secuencias que los subtelómeros estaban enriquecidos en varias familias de ADN repetitivo ya descritas para toxoplasma, como la familia 240, de satélite 240, la familia 350, por acá la 830, la 529, ¿sí? Pero que en general la mayoría de estos elementos repetitivos corresponden a la familia satelital 350. Y los subtelómeros de toxoplasma gondii estarían enriquecidos en este tipo de ADN satelital característico de la heterocromatina. Bien, por otra parte, analizamos el estado de la cromatina, ¿sí?, en estas regiones, en los extremos cromosómicos. Para esto utilizamos datos de secuenciación masiva, ¿sí?, del grupo de Nardelli y colaboradores, los cuales publicaron este trabajo recientemente, y los analizamos en un visualizador de genomas. Analizamos el posicionamiento de las histonas variantes y de marcas postraduccionales específicas. En este esquema podemos ver todos los cromosomas, ¿sí?, de toxoplasma y la distribución global de cada una de las marcas específicas. La trimetilación, la lisina 9, la histona H3 y las dos variantes descritas previamente en asociación, H33 y H2AX. Y aquí abajo la distribución génica a lo largo de todo el genoma. Como pueden ver acá con flechitas, en los extremos cromosómicos vimos los enriquecimientos de las histonas variantes y de las marcas postraduccionales específicas. Entonces, podemos decir que los subtelómeros son regiones con enriquecimiento en estas tres marcas en los extremos cromosómicos. Cuando fuimos al detalle de las regiones definidas por densidad génica, vimos que existía un gradiente, ¿sí?, de posicionamiento desde el telómero hacia la eucromatina, apoyando esta idea del efecto de posición telomérica, ¿sí?, desde el telómero hacia las regiones adyacentes. También analizamos el posicionamiento de una marca de cromatina, de eucromatina, así como les mencioné, o de cromatina activa, en verdad, que es la trimetilación en la lisina 4 del histón H3, y vimos que estaba enriquecida en los extremos teloméricos junto a H2AX, en regiones libres de genes, ¿sí?, lo que podría estar indicando que las regiones teloméricas sin genes podrían estar en un posible estado de transcripción asociada a RNAs largos teloméricos, ¿sí? Bien, por otra parte, fuimos a buscar qué pasaba con los genes que estaban adentro de esa heterocromatina subtelomérica. Y analizamos el posicionamiento de marcas postraduccionales y variantes de histona en los sitios de inicio de la transcripción, ¿sí? Entonces, pudimos observar genes en un estado aparentemente activo, ¿sí?, donde encontramos marca de cromatina activa, que es la trimetilación en la lisina 4 del histón H3, y las dos variantes descritas previamente para genes activos en toxoplasma gondii, H2Z, H2BZ. ¿Sí? Después, encontramos genes que estarían en un estado inactivo, donde vemos el posicionamiento aguas arriba de
H2AX, H3-3 y la trimetilación, y la falta de las otras marcas de cromatina activa. Y finalmente, un último estado en el que solo encontramos el posicionamiento de las histonas variantes H2AZ y H2BZ, pero no la trimetilación en la lisina 4, determinando un estado ambiguo para estos genes, ¿sí? Entonces podemos decir que la cromatina subtelomérica presentaría genes silentes, ambiguos y en estado activo. Pero también, una cosa que nos llamó mucho la atención, porque cuando analizamos estas marcas postraduccionales específicas, vimos el enriquecimiento de este par, la monometilación en la lisina 4, ¿sí?, de la histona H3, y en la lisina 31 de la histona H4. En el trabajo original, dicen que el enriquecimiento de estas marcas en regiones libres de genes estaría indicando la transcripción de ARNs largos no codificantes de tipo subtelomérico, ¿sí? Y ellos describen la presencia de un ARN largo de 72 kilopares de base. Cuando fuimos a buscar la localización en el genoma, vimos que particularmente su región de inicio de la transcripción coincidía con el inicio de la transcripción de un gen subtelomérico del el cromosoma 3. Entonces, teniendo esta idea de enriquecimiento de estas dos marcas en regiones no génicas, ¿sí?, y el posicionamiento de marcas activas como la trimetilación en la lisina 4, la acetilación en la lisina 14 en la histona H3 y la acetilación en la lisina 31 de la histona H4, ¿sí?, que conformarían todo este combo, digamos, en alguno de los extremos nos podría estar indicando la presencia de regiones activas. Entonces, cuando analizamos todas las regiones subteloméricas, vimos que 19 de ellas coincidían con el sitio de inicio de la transcripción de genes subteloméricos activos. Mientras que en otras regiones, si bien encontramos marcas de cromatina activa, ¿sí?, como en este caso, no encontramos un sitio de inicio de la transcripción génico asociado. Por lo tanto, serían posibles o compatibles con regiones de codificantes de ARNs largos. De esta manera logramos describir 27 posibles ARNs largos no codificantes subteloméricos en Toxoplasma gondii. Como conclusiones, se establecieron las regiones subteloméricas de todos los cromosomas de Toxoplasma en base a la densidad génica, el enriquecimiento de H2AX, H3-3 y la trimetilación característica de la heterocromatina con la presencia de ADN satelital. Se identificaron numerosos genes únicos y dos familias multigénicas cuyas regiones presentan regiones de inicio de la transcripción presentan composiciones de cromatina activa ambiguo silente, y la presencia de estos picos aislados específicos, ¿sí?, de cromatina activa en los telómeros podría estar indicando la transcripción de ARNs largos del tipo TERRA, y la presencia de estas dos marcas de monometilación en regiones no génicas indicaría la presencia de ARNs largos no codificantes en los subtelómeros de Toxoplasma gondii. Bien, para el capítulo 2 les quiero contar de los genes subteloméricos, los cuales fueron 96, ¿sí?, en relación a los subtelómeros, entre ellos genes únicos anotados con función, hipotéticos, y dos familias multigénicas, la familia FAMC, que había sido descrita previamente, y la nueva familia FAMB. De manera global, digamos, hicimos este análisis de la composición génica de los subtelómeros, y casi el 60%, ¿sí?, de los genes serían genes hipotéticos. Mientras que solo el 11% sería perteneciente a la familia FAMC que había sido previamente descrita. Mientras que cuando analizamos la contribución al límite, ¿sí?, de los extremos subteloméricos, vimos que la mayoría de los genes representados en esos bordes eran los genes de la familia FAMB. Y también analizamos datos de las bases de datos de transcriptómica y vimos que la mayoría de los genes con función asignada, ¿sí?, estarían en estado activo, tienen datos de transcripción, mientras que los pertenecientes a la familia FAMC, más o menos el 60% de los genes presentaron datos de ser genes activos. Mientras que los pertenecientes a la familia FAMB y hipotéticos presentaron en general porcentajes bajos de transcripción. Lo que nos daría la pauta, así como de manera global, dada la cantidad de genes de cada familia y los hipotéticos,
es que estas serían regiones con baja actividad transcripcional, ¿sí? Bien, de los genes anotados con función, con un dominio funcional, digamos, encontramos 13, de los cuales 5 tendrían un valor como gen, tendrían un valor fenotípico adaptativo, ¿sí? Estos son todos datos de la base de datos. Después analizamos por localización específica de organela, también datos de la base de datos, y encontramos que solo 2 de ellos tendrían localización nuclear, ¿sí? Otros 3 asociados al nucleolo, y estos 2 asociados al retículo y o proteínas de secreción. Lo que nos daría un sesgo, digamos, de hacia dónde irían los genes codificantes, por las proteínas codificadas por estos genes. Mientras que los genes hipotéticos fueron 57, ¿sí? La mayoría, sí, el 60%, casi presentó porcentaje de transcripción por debajo del 50%. Solo 2 de ellos, cuando analizamos su secuencia, encontramos que estarían relacionados a la familia FAMB. Después, algunos presentaron dominio transmembrana y solo 2 de ellos presentaron valor adaptativo, ¿sí? También analizamos la sintenia genómica, que es el posicionamiento, ¿sí?, a lo largo del genoma en todas las cepas de Toxoplasma gondii, como así también en las familias relacionadas, Jamondii, Scamondii y Neospora caninum, que son otros 2 parásitos emparentados. Y vimos que el 46% de los genes, ¿sí?, serían conservados de Toxoplasma gondii, es decir, que están solo en Toxoplasma gondii, y el 33% sería conservado en alguna cepa, o sea que serían cepa específicos. Perdón, los cepas específicos serían este 5%, y es que son genes que se encontraron en solo una cepa. Bien, esto sería la sintenia, ¿no? Cuando vemos el mapa de la región, particularmente este es un ejemplo, ¿sí?, de 2 genes hipotéticos donde vemos que se conserva a lo largo de las cepas, por ejemplo, como acá, hay algunos miembros de Jamondia, pero particularmente lo que nos llamó la atención, y les quería mostrar con este ejemplo, es la recombinación que existe, ¿sí?, a nivel genómico. Por lo tanto, esto nos estaría dando la pauta de que existen eventos de recombinación en las regiones subteloméricas. Y por otra parte, también nos llamó la atención la presencia en algunas cepas de genes hasta cuatriplicados, ¿sí? Esto nos habla del dinamismo que tienen estas regiones, ¿sí?, que son regiones que están bajo constante presión de selección. Bien, como les dije, encontramos 2 familias multigénicas. Y al principio había mencionado que Toxoplasma posee otras varias familias más, ¿sí? Las familias FAMB y FAMC fueron descritas con las familias A, D y E como importantes para la interacción huésped-patógeno, ¿sí?, en un trabajo previo. Pero solo las familias FAMB y FAMC se encuentran asociadas a los subtelómeros. Las otras se encuentran a distancias mayores de los 200 kilopares de base, ¿sí? Bien, entonces, para Toxoplasma encontramos 15 miembros de la familia TGB, en este caso, ¿sí?, tiene como el nombre de la especie y la familia a la cual pertenece, 15 miembros de la familia FAMB, 7 en Jamondia y 4 en Espora, más 2 de tipo B encontrado entre los hipotéticos, y también encontramos que en Jamondia y en Espora habría genes especie específicos, ¿sí?, de esta familia. Cuando analizamos la secuencia proteica, vimos que en general las proteínas de la familia B tendrían un péptido señal y un dominio transmembrana codificado por 2 exones, ¿sí? Toda esta proteína estaría codificada por 2 exones y un intrón. Mientras que la familia C, por ejemplo, presentó 2 miembros en toxoplasma, uno de ellos asociado al centrómero en un posible evento de recombinación, y un miembro más no descrito, pero que no tiene... bueno, y para Jamondii encontramos 4 genes de esta familia, y para Neospora 3 genes, de los cuales todos serían especie específicos. Bien, analizamos la estructura de todas estas proteínas y vimos que en general presentaban esta forma. Péptido señal, dominio transmembrana, codificada por 2 exones, ¿sí?, toda la proteína.
Y en algunos casos, como por ejemplo TGC8, encontramos la presencia de varios motivos repetitivos en tándem, ¿sí?, dentro de la misma proteína. Esto apareció en varias proteínas de la familia Centoxoplasma, en espora también. Bien, y la principal diferencia, perdón, entre estas dos familias, ¿sí?, sería que el dominio transmembrana, por ejemplo, en la familia FAMC, estaría codificado por parte del exón 1, mientras que en la familia B, el exón 1 codificaría la región N-terminal y el exón 2, todo el dominio transmembrana y lo siguiente. En general, estas proteínas de la familia FAMB son proteínas de bajo peso molecular, son proteínas chiquitas, la mayoría posee peptidoseñal y dominio transmembrana. Lo que nos da la pauta de que estas proteínas serían posibles proteínas integrales de membrana. También analizamos la relación evolutiva entre estas familias, ¿sí?, y vimos una clara diferenciación en clúster, ¿sí?, esta sería la familia B, la familia A, que es la que más se parece a nivel estructural, y la familia C, donde la familia C sería la más conservada, ¿sí?, con mayor similitud de secuencias. Bien, nos propusimos caracterizar la expresión de estos genes, ¿sí?, de la familia C, y vimos qué pasaba en condiciones normales de crecimiento, ¿sí? Esto es una medición de la expresión en condiciones normales de crecimiento a tiempo real, donde podemos ver los valores relativos de expresión, ¿sí?, donde TGC4, TGC5 y TGC12 parecieran no expresarse. Y también decidimos, una vez que evaluamos esta condición, ver qué pasaba si exponíamos a los parásitos a condiciones de estrés, ¿sí? Para esto, incubamos los parásitos en un medio alcalino, el cual se sabe induce la diferenciación de estadio y la activación de genes específicos, ¿sí?, como este VAC1, en el cual vimos que en el tratamiento se activó, mientras que para los genes TGC5, TGC10, TGC3, TGC8 y TGC11 vimos una down regulation, ¿sí?, de la expresión de estos genes en comparación. Mientras que en el caso de la hambruna, ¿sí?, sería como la falta de nutrientes para los parásitos, generó la expresión, ¿sí?, de este gen TGC4 que vimos acá no se expresaba. Por lo tanto, podemos decir que estos genes se expresarían en condiciones normales, ¿sí?, avalando los datos encontrados en la base de datos, pero su expresión podría estar regulada en condiciones de estrés ambiental. Y esto está en concordancia con un trabajo reciente, ¿sí?, de Primo y colaboradores, en el cual publicaron una base de datos de expresión diferencial en parásitos extra e intracelulares, ¿sí?, donde analizamos, ¿sí?, esto fue reciente, no está en la tesis, analizamos el número de genes totales y vimos que en relación el 16 genes, ¿sí?, subteloméricos estarían expresando en condiciones en el estadio extracelular, ¿sí?, de exposición ambiental. Bien, entonces esto, digamos, avalaría, estos resultados estarían en concordancia con estos resultados. Bien, por otra parte, quisimos analizar qué pasaba con la expresión proteica de estos genes, ¿sí? Para esto generamos proteínas recombinantes, transformamos y expresamos bacterias competentes, obtuvimos los productos específicos, después analizamos por espectrometría de masas para determinar su identidad, para finalmente inmunizar ratones según un protocolo establecido y producir anticuerpos recombinantes policlonales. Bien, esto es un Western blot, ¿sí?, de proteínas totales de toxoplasma. Para las cuatro proteínas generadas, TGC3, TGC5, TGC6 y TGC8, para las cuales pudimos encontrar en tres de ellas los productos esperados. Y por otra parte, lo que hicimos fue evaluar la localización de estas proteínas, ¿sí? En el caso de TGC6 no pudimos ver expresión de la proteína en parásitos extracelulares, en estos tres sí. Después, cuando evaluamos la localización, vimos que TGC3 estaría asociada al citoplasma, ¿sí?, excluiría el núcleo, principalmente concentrada en el extremo basal.
Mientras que en el caso de TGC8 la encontramos asociada al esquema apical del parásito, ¿sí? Entonces, pero no todos los parásitos. Entonces esto nos podría decir o que no todos los parásitos expresan esta proteína o bueno, sería por ahí alguna deficiencia del anticuerpo. Habría que seguir evaluándolo con otros marcadores. Bien, y en el caso de TGC6 lo que hicimos fue sobreexpresar este gen, ¿sí? En cepas parentales de toxoplasma. Acá abajo podemos ver, no sé si se llega a ver en amarillo, la aparición del transgen, ¿sí? De la segunda copia introducida en la cepa parental. Analizamos la presencia de producto proteico, ¿sí? De esta línea sobreexpresante y evaluamos en primera instancia la localización en parásitos extracelulares y pudimos ver la localización de TGC6 en el citoplasma de todo el parásito. De todos modos, estos estudios son preliminares, recomendamos seguir haciendo pruebas. Finalmente, quisimos evaluar estas proteínas como posibles factores inmunogénicos. Y para esto, tomamos suero de ratones infectados intraperitonealmente a los 30 días, tomamos las muestras y medimos la respuesta humoral por detección de la inmunoglobulina total. Vimos que al igual que el control positivo, que es nulizado total de antígenos de toxoplasma, las proteínas TGC3, TGC6 y TGC8 mostraron una diferencia significativa, ¿sí? Lo cual indicaría que estas proteínas estimularían la respuesta humoral durante la infección en ratones. También evaluamos la reactividad de estos anticuerpos, ¿sí? Con sueros de ratones, 15 días post-infección y 30 días post-infección, tanto para TG6, que es la proteína que no presentaba motivos repetitivos, y TGC8, la que presentaba motivos repetitivos. Y también evaluamos esta reactividad con suero de mujeres embarazadas, con una respuesta negativa, ¿sí? O una infección crónica o aguda, y en ambos casos, la proteína TGC8 fue más seroreactiva con ratones en un estado de infección de 15 días, ¿sí? En una fase aguda de la infección, al igual que para mujeres embarazadas, ¿sí? Y en el caso de TGC6, la seroreactividad pareciera ser más alta en el caso de la infección crónica, ¿sí? En el caso de los ratones a los 30 días y en el caso de mujeres embarazadas con infección crónica. Si bien podemos decir que TGC8 podría ser más reactivo durante la infección aguda, mientras que TGC6 lo sería en el caso de la infección crónica, tanto modelo de ratón como de mujeres infectadas, tendrían baja respuesta, ¿sí? Como conclusiones de este capítulo, se caracterizaron 96 genes subteloméricos de toxoplasma ONI, genes únicos relevantes para futuros estudios y dos familias multigénicas, una nueva. La familia multigénica FanB y FanC presentan una expansión en toxoplasma ONI, lo que sugiere un rol muy importante, ¿sí?, para esta especie. La expresión individual de cada gen estaría asociada a diferentes situaciones de estrés en condiciones extracelulares. Las proteínas FanC presentan regiones repetitivas, serían proteínas integrales de membrana, y algunas mostraron perfiles de reactividad humoral, aunque de baja respuesta. El hallazgo de estas familias multigénicas permite establecer a las regiones subteloméricas como regiones que tendrían roles en aspectos adaptativos para la biología de este parásito. Bien, finalmente, este último capítulo, que se llama Proteínas Interactoras de los Subtelómeros. Hicimos una búsqueda in silico de proteínas ortólogas descritas en otras especies, como levaduras, humanos, ¿sí?, Plasmodium también, asociadas a este mecanismo epigenético mediado por las sirtuinas de acetilasa SIR2. Toxoplasma presenta dos tipos de estas sirtuinas, las sirtuinas SIR2A y SIR2B, en las cuales en levadura se sabe que está asociada a la deacetilación sobre la lisina 9-14 del histón H3 y la lisina 16 del histón H4. También se sabe que la proteína TG-cromo 1 o HP1 es de unión a esta marca de trimetilación de heterocromatina. También se encuentra en toxoplasma, ya había sido descrita. Y encontramos también esta proteína, que denominamos TG-ORC1, con similitud a la de Plasmodium,
que sería en este caso CO2-3, descrita en levadura, ¿sí?, asociada a este mecanismo. Y finalmente, de unión al telómero, únicamente encontramos las proteínas Q70 y Q80, las cuales ya habían sido descritas en toxoplasma. Por lo tanto, estas proteínas, ¿sí?, se proponen como proteínas subteloméricas en toxoplasma hondo. Bien. Particularmente nos interesaron estas dos proteínas, ¿sí?, como les mencioné al principio, serían las responsables del efecto, de dispersar el efecto de posición telomérica. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue evaluar drogas, ¿sí?, que afecten la actividad de estas enzimas. Son enzimas que sacan grupos acetilo. Por lo tanto, evaluamos, en primer lugar, o bueno, a la vez, digamos, una droga antidiacetilasa tipo 3, ¿sí?, estas son diacetilasas de tipo 3, denominada sirtinol, ¿sí?, acá sirt, con actividad antitumoral y antiparasítica ya registrada en la bibliografía, ¿sí?, en otros parásitos como Leishmania y Trypanosoma cruzi. Y por otra parte, utilizamos este polifenol denominado resveratrol, que es de origen de uva, ¿sí?, que es proveniente, denominado aquí RCB. Es un activador de acetilasas del tipo 3, el cual se sabe que tiene actividad antioxidante en bajas dosis y es prooxidante, genotóxico a dosis elevadas. También, en un trabajo reciente, ¿sí?, publicó que este compuesto tendría actividad antiparasítica en toxoplasma hondo. Bien, entonces quisimos evaluar el efecto de estas drogas sobre la replicación de toxoplasma. En este caso, vemos la viabilidad de los parásitos, ¿sí?, en concentraciones crecientes, y podemos ver que el efecto es dosis dependiente. Entonces, en este caso de resveratrol, podemos decir que tiene un efecto sobre la replicación intracelular del parásito, reduciendo el crecimiento poblacional in vitro en un 50% a una concentración aproximada de 53 micromolar. Mientras que en el caso de sirtinol, sí, el efecto fue un poco más abrupto, pero también podemos ver concentración de drogas y viabilidad de los parásitos, y vemos que de K en sí también sería efecto dosis dependiente sobre la replicación intracelular, reduciendo el crecimiento poblacional in vitro en un 50% a concentraciones de 27 micromolar. También evaluamos el efecto de las drogas, ¿sí?, sobre las células hospedadoras, y vimos que a la máxima concentración de trabajo, que fue 100 micromolar, estas drogas no afectaban la viabilidad celular, por lo tanto, serían aptas, digamos, aptas para el tratamiento. Bien, evaluamos, por supuesto, el efecto sobre la acetilación de marcas específicas afectadas por las sirtuinas. En este caso, H3 acetilada, ¿sí?, tanto por inmunofluorescencia como por Western blot. Cuantificamos y vimos que en ambos casos el tratamiento con resveratrol con respecto al control, ¿sí?, que tiene el vehículo de la droga, de MCO, hubieron diferencias significativas en el marcaje de esta marca postraduccional, ¿sí?, tanto por inmunofluorescencia como por Western blot. En el caso de la acetilación sobre la lisina 16, también cuantificamos por inmunofluorescencia y por Western blot, y de la misma manera vimos que el resveratrol tenía un efecto sobre dicha marca, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el resveratrol provoca una disminución significativa en el marcaje de la acetilación sobre H3 y la lisina 16 de H4 durante el tratamiento intracelular de los taquizoitos. Por otra parte, en el caso de sirtinol, también evaluamos de la misma manera inmunofluorescencia, cuantificamos, no vimos diferencias significativas. Acá no muestro el Western blot, solo llegamos a hacer dos ensayos, pero los que tuvimos ya no vimos diferencias. Mientras que en el caso de la marca de acetilación sobre la lisina 16 de H4, evaluamos de la misma manera y vimos una pequeña diferencia significativa, ¿sí?, en el caso de los Western blot. Por inmunofluorescencia no vimos diferencia. De todos modos, el Western blot es una técnica mucho más sensible, digamos, que nos permite aseverar que el sirtinol sí tendría efectos sobre la marca de en la lisina 16 del histón H4.
Bien. Evaluamos el efecto sobre el ciclo celular, ¿sí? Sobre el contenido de ADN de los parásitos bajo estos tratamientos. En este caso, vemos una cuantificación de parásitos, ¿sí? En este caso con el control, ¿sí? El vehículo de la droga. Vemos, esto sería la distribución de ADN a lo largo del ciclo celular, representando este pico, la fase T1, este valle de acá, la fase M, y este, S, perdón, y este, la transición mitosis G2. Evaluamos también el efecto de una droga que ya se sabe que produce un efecto de arresto sobre el ciclo celular, ¿sí? Causa daño al ADN y arresto celular, que es en este caso hidroxiurea. Vemos que esta distribución se transforma, ¿sí? Hay un enriquecimiento en esta región de la fase S, que quiere decir que hay arresto celular. Y en el caso de sirtinol y resveratrol, ¿sí? Vemos que sirtinol más o menos se mantiene, y resveratrol mostró un enriquecimiento, ¿sí? Al igual que la hidroxiurea, de parásitos detenidos en fase S, o con contenido detenido en fase S. Cuando evaluamos las diferencias, vimos que realmente había una diferencia entre el tratamiento con resveratrol con respecto al control, ¿sí? Tanto en parásitos en fase S como en MG2. Por lo tanto, el tratamiento con resveratrol a dosis elevadas afectaría la maquinaria de replicación del ADN, causando arresto celular en estas fases S-MG2, con posible daño al ADN, afectando en consecuencia la división celular de Toxoplasma gondii, la cual vimos que estaba afectada. Y por lo tanto, decidimos evaluar qué pasaba con el efecto directo sobre el daño al ADN. Y para esto utilizamos un marcador de ruptura del ADN, ¿sí? Ruptura de doble cadena, double strand break, en el cual se fosforila un residuo específico sobre la estaba lejita, así que pido la lucha de ahí. Sí. Me encantó. Sí, fosforilación sobre la H-fosforilación. Hay combinante, ¿sí? H-X con el anticuerpo que reconoce únicamente la variante y el que reconoce la fosforilación. Vemos que no hay marca. Cuando evaluamos el tratamiento, ¿sí? Con resveratrol, con respecto al control, vemos la presencia de H2AX, que es reconocida por el anticuerpo específico, y en el caso de la fosforilación, vemos que en el control no hay marca, mientras que en el tratamiento vemos la aparición de la fosforilación específica. Cuantificamos esto, ¿sí? Y vimos que la señal de gamas, de la fosforilación en la histona variante se incrementó aproximadamente 6 veces en comparación con el control, lo cual nos estaría diciendo que el efecto de resveratrol estaría asociado a la ruptura de doble cadena del ADN. Finalmente, quisimos analizar las proteínas CIR2. Para esto generamos anticuerpos recombinantes para poder inmunodetectarlas, ¿sí? Bien, analizamos en comparación con otras especies en búsqueda de, bueno, el dominio catalítico, ¿sí? Que es el dominio de la enzima necesario para llevar a cabo su actividad. Vimos que, por ejemplo, el caso de TGCIR2A presentaría un péptido señal en el extremo N-terminal y sería o tendría similitud a la proteína de humanos CIR5 con localización mitocondrial, citoplasmática y nuclear de tipo 3. Mientras que TGCIR2B, el dominio catalítico estaría partido por una inserción de 74 aminoácidos, haciéndole una proteína mucho más grande, ¿sí? En Plasmodium también pasa lo mismo, la misma proteína tiene esta inserción, y tendría homología a la proteína de humanos, CIR6 y CIR7, con localización nuclear y de nucleolo. Y estas serían de tipo 4. Bien, en el caso de TGCIR2A, lo que hicimos fue hacer un clonado de nuevo, ingresar un gen, hacer un transgénico
que sobreexprese esta proteína. Lo transformamos en un vector específico de toxoplasma, transformamos las cepas parentales, sobreexpresamos de manera estable y inmunodetectamos con la etiqueta en dos transfecciones distintas de parásitos. ¿Sí? Esto es una transfección, otra transfección, pasaje 4, pasaje 7, es decir, después de haber sido seleccionado y utilizamos un anticuerpo antietiqueta, vimos la presencia de proteína y evaluamos la localización. En este caso, utilizamos un anticuerpo antietiqueta, ¿sí? Y pudimos ver que TGCIRO2A aparentemente estaría localizada en el citoplasma de taquizoditos intracelulares. ¿Sí? Estos son los núcleos, marcador de superficie, citoplasma. Por otra parte, produjimos anticuerpos recombinantes de CIR2, del dominio catalítico de CIR2B y intentamos inmunolocalizar a esta proteína dentro de los parásitos. En el caso del estadio extracelular, pareciera ocupar todo el citoplasma, y en el caso de parásitos intracelulares, vimos que también estaba en el citoplasma, pero particularmente nos llamó la atención la presencia dentro del núcleo de regiones particulares, ¿sí? Como punteadas. Entonces podemos decir que TGCIR2B ocuparía regiones puntuales dentro del núcleo de taquizoditos intracelulares. Como conclusiones de este capítulo, las regiones subteloméricas podrían estar asociadas a proteínas involucradas en el mecanismo orquestado por las cirtuinas de clase 3, CIR2. La proteína TGCIR2A y TGCIR2B localizarían en el citoplasma de taquizoditos intracelulares, aunque CIR2B también ocuparía puntos específicos dentro del núcleo. El activador de CIS2, de CIR2 resveratrol, posee actividad antirreplicativa contra toxoplasma, afectando de manera significativa los niveles de marcas postraduccionales específicas de blancos posibles de esta proteína CIR2. El resveratrol perturba el ciclo celular y causaría daño al ADN en los taquizoditos. Y el resveratrol podría considerarse como posible tratamiento para la toxoplasmosis durante la fase aguda de la infección. Como conclusiones finales, les quiero mostrar este modelo, ¿sí?, que armamos, en donde podemos decir que las regiones subteloméricas son regiones entre la cromatina y el telómero, con presencia de ADN satelital, ¿sí?, con algunos genes. También que el estado de la cromatina en general sería una cromatina que favorecería el efecto de posición telomérica con el posicionamiento de H2AX, H33 y la trimetilación de la adenosina 9H3, ¿sí?, desde el telómero hacia la cromatina. Que también la evaluación de marcas específicas de cromatina activa nos permitió establecer el estado de diferentes genes inactivos, ambiguos y silentes en el límite, la mayoría. Pero también el posicionamiento de esta marca, principalmente de la trimetilación en la lisina 4 del estón H3, en los telómeros nos estaría hablando de transcripción de ARNs largos no codificantes teloméricos. Y la presencia de marcas específicas, como la monometilación en la lisina 31, el 4 de H4 y H3 respectivamente, nos estaría hablando de la transcripción de ARNs largos no codificantes subteloméricos. Y se proponen a estas proteínas sirtuinas, CIR2A y CIR2B, que actuarían en la deacetilación de estas marcas postraduccionales específicas como partícipes de este mecanismo, el cual podría estar afectado por la droga resveratrol, la cual causaría daño al ADN, ¿sí?, con fallas en la replicación del ADN y finalmente, en consecuencia, fallas en la replicación de los taquizoditos intracelulares de toxoplasma. Perspectivas futuras. Corroborar definitivamente la existencia de estos ARNs largos en los subtelómeros. Profundizar el estudio de genes subteloméricos con valor adaptativo, ya sea como blancos terapéuticos o como moléculas inmunogénicas. Analizar la expresión interactoma de otros genes, perdón, de genes subteloméricos en diferentes estudios bibliográficos. Y en este sentido ya hicimos unos análisis previos acá con Sergio, más que nada. Y vimos que en el caso de estrés metabólico, sí, causado por la deficiencia de dos enzimas que están asociadas a la vía de síntesis de acetil-CoA,
tanto una citosólica como nuclear, cuando se producen los knockouts de estas proteínas, hay genes subteloméricos que se upregulan, que es bastante en relación a los genes totales, ¿sí? Eso nos llamó particularmente la atención. Y en el caso, por ejemplo, de acá de acetil-CoA, y la deficiencia de acetil-CoA, perdón, en las mitocondrias, también estaría causando, pero en este caso, una downregulation de genes subteloméricos. También nos gustaría establecer colaboración con la doctora Kamikin, la cual tiene líneas mutantes para las proteínas TGCIP, y bueno, evaluar su posicionamiento y las de sus blancos específicos, desarrollar el tratamiento de la fase aguda de la infección de toxoplasma con resveratrol en modelos murinos e in vitro, en asociación sinérgica con otras drogas, como por ejemplo drogas que afecten la reparación del ADN. Y eso, muchas gracias. ¡Sabonera! ¡Qué grande! ¡Vamos! Mirá. Sí, ahí está la mano. Mirá. Bueno. Ahora, si quieren, pueden comenzar las preguntas, las jurados. ¿Cómo sí? Bueno, te felicito, Marisol. Sí. A ver si puedo poner acá a los jurados. Ahí. ¿Están los jurados en línea? Ahí está. Bueno, va a estar el ruido de fondo de mi compu, perdón por eso si lo están escuchando todos, pero bueno. Te quería felicitar a vos y a Sergio, la verdad que me pareció increíble la cantidad de trabajo que hay en esa tesis gigante. Nada, yo tengo el palo de toxo y me pareció súper interesante las herramientas que tienen para trabajar con este parásito, y cómo las emplearon para poner a prueba cada una de las hipótesis. Y bueno, en primera instancia tengo un par de preguntas que son quizás un poco más básicas, porque desconozco algunas partes del estado de arte de particular de toxo, así que te las quería preguntar. Sí. A ver, primero, bueno, si ustedes se focalizaron en el estudio justamente de las secuencias repetitivas, que es un desafío gigante, porque justamente son unas partes del genoma que producen la mayor dificultad de ensamblado, ¿no? Porque es muy difícil in silico ensamblar esas partes genómicas. Entonces, lo que quisiera saber es justamente eso, con respecto a los genomas de las distintas cepas de toxo que vos analizaste a lo largo de todo el trabajo, cuál es el grado de cobertura y de calidad de los datos genómicos que hay, y qué tecnologías se usaron justamente para obtener esas secuencias, porque hoy en día hay una amplia variedad justamente de tecnología para secuenciar, que hasta permite hacer secuenciación de telómero a telómero directamente, ¿no? Como quizás hace un tiempo que era distinto eso, así que quería que me cuentes un poco cómo es el sistema. Sí, bueno, toxoplasma, como dijimos, tiene varias cepas, tiene como 10, 12, no me acuerdo ahora exactamente. Las que más están secuenciadas es la cepa M49, que fue con la que trabajamos, que es para la que mayor información hay en la base de datos. Después está la cepa RH, que es una cepa altamente efectiva, pero que recién ahora se está ensamblando su genoma. Y bueno, y otra cepa que también se usa bastante, que he visto varios trabajos, es GT1. Pero bueno, en este caso solo usamos la cepa M49 porque es la que mejor ensamblada está y bueno, y hay más datos de transcriptómica y todo eso. No sé si eso responde a tu pregunta, creo que esa era una. Ok, claro, porque hay partes de la tesis en la que haces estudios de sintenia, de genes codificantes y todo eso, entonces era también como venía también a toda esa parte, ¿no? O sea, ¿qué tan robusta puede ser en este momento, ¿no? La comparación. Sí. De sintenia de distintas cepas. Sí, de hecho, ahora estamos por presentar un trabajo y bueno, nos pidieron que reanalicemos como la última versión y realmente es bastante difícil porque se actualizan, creo que cada menos de 2 meses se están actualizando las cepas. De todos modos, nosotros comparamos versiones anteriores y versiones actualizadas y vemos que en las regiones
por lo menos las que definimos nosotros, no hay variación génica y tampoco de ADN satelital. Como que eso sería bastante conservado en las versiones, por lo menos hasta la hora, a las que están ahora en la página. Esto, digamos, estamos hablando de recientemente porque, ya te digo, volvimos a analizar todo para el trabajo. Claro. ¿Y tienen pensado corroborar resultados mediante FISH? Y siempre fue una posibilidad, lo que pasa que, bueno, es una técnica bastante complicada en este momento. O sea, nos costó en el principio y, bueno, también, bueno, creo que necesitamos un microscopio con mejor resolución para hacer ese tipo de experimentos. Pero sí estaría buenísimo, realmente es como... Claro, como para... Hace poco salió un trabajo justamente que estudiaban regiones repetitivas en un cestodo y lo corroboran por FISH, y es genial porque normalmente uno se basa mucho en el estudio de las bases de datos, pero bueno, es lo que decís vos, las bases de datos se actualizan todo el tiempo y como en cualquier experimento puede haber errores. Entonces, sí. Es como que está después te quería preguntar, bueno, justamente algo que me empezaste a decir recién, lo de las cepas de toxo, las diferencias a nivel fenotípico, pero también quería saber si hay diferencias a nivel genómico más allá de las que mencionaste en la tesis. O sea, si, porque vos mencionás que hay variabilidad en las regiones teloméricas, pero quería también saber si hay variabilidad en regiones codificantes entre las de toxo. Y hay algunos genes en algunas especies que están, por ejemplo, nosotros acá describimos los genes de la cepa M49, pero vimos cuando analizamos la sintenia que en algunos casos, sobre todo en genes hipotéticos, hay genes que están, que son cepas específicos, digamos, o sea, que son específicos de cepas que no son M49, no sé, RH, GT1, alguna de esas otras. Y que inclusive son, en alguna... Son todos tus resultados, digamos. Sí, sí. Sí. Ok. Después esta pregunta más de mesada. Me intriga mucho cómo mantienen al parásito en el laboratorio. ¿Y es por pasajes de una misma cepa in vitro o en animales de experimentación? Y si es así, si vieron que se llegan a producir o si está reportado que se producen cambios cromosómicos a lo largo del tiempo entre los que se está pasando al parásito in vitro. Porque justamente eso podría, en el mitos, por ejemplo, eso se ve y altera bastante el desarrollo de los parásitos, entonces como que eso también puede llevar a inferir quizás algún resultado que a nivel fisiológico o en la naturaleza no se ve, pero no sé si... Está reportado en toxo. Sí, bueno, viste que yo comenté anteriormente el trabajo este de Primo y colaboradores, donde ellos hacen un estudio a lo largo de 1500 generaciones y evalúan la evolución, más que nada en la transcripción génica, en el estadio extracelular y en el estadio intracelular. En el estadio extracelular hay cambio de la expresión génica, sobre todo, como mostré, en genes subteloméricos. Entonces, yo creo que son regiones dinámicas, justamente, y por lo que he leído, son regiones que están como en constante presión de selección. No sabría decirte si a nivel cromosómico, genómico, realmente se ve una diferencia, había que evaluarlo, porque sí, es probable, puede ser, sobre todo porque hay eventos de recombinación, entonces como que, bueno, no sé si es algo que se ve a nivel fenotípico, así como de manera patente, porque si no los parásitos no, creo que no se... podrían cultivar, pero sí sería una buena cuestión evaluar a lo largo de las generaciones. Sí. ¿Y se los mantiene siempre in vitro a los taquizoitos? Siempre in vitro, a los taquizoitos, sí. ¿No se los pasa por ratones, por ejemplo? En algún momento sí tienen pasajes por ratón, pero bueno, más que nada es cultivo in vitro y mantenimiento de pasajes en células humanas. Sí. ¿Y son aislamientos que vienen de muestras de pacientes o de dónde los...? Y son cepas de otros laboratorios, más que nada, sí. Por lo menos las que yo usé para trabajar. No usé muestras de pacientes. Después hay una parte, cuando empezás a profundizar en el análisis de los genes subteloméricos, mencionás como evidencia transcripcional los datos extraídos de la toxo DB. Pero no me quedó claro tampoco a qué estadio corresponden los datos transcriptómicos de la toxo DB. O sea, ¿es solo taquizoíto
o se estudió la transcriptómica de otros estadios también. Perdón, Marcela, justo se cortó cuando estabas haciendo la pregunta. Cuando profundizás en el análisis de los genes subteloméricos, sí, como evidencia transcripcional los datos que extraes de la base de datos TOXO-DB, los datos transcriptómicos. Entonces lo que no me quedó claro es a qué estadio corresponden esos datos transcriptómicos, si es todo taquizoíto o si hay una mezcla de estadios. Buena pregunta. Creo que es extracelular, más que nada. Sí. Porque, o sea, a nivel de cultivo, digamos, es como más el estadio con el que más se trabaja cuando se requiere cantidad por ahí de parásitos, uh-huh, ¿sí? Porque intracelular es como más difícil. Pero sí, me parece que son, no recuerdo exactamente ahora, pero estoy casi segura que son extracelulares. Uh-huh. Y después, con respecto a los genes subteloméricos que tienen función asignada y que tienen el valor fenotípico negativo, o sea que serían indispensables para la supervivencia del parásito. Bueno, mencionás algunos que tienen ortólogos en otras especies de apicomplexa, ¿sí? Como el chamo, tubulina y OTU-CP, pero lo que no me queda claro tampoco es qué grado de conservación tienen esas secuencias con respecto al hospedero, por ejemplo. Porque como blanco terapéutico, no sé cómo se abordaría eso. Pero sí, es una buena observación. Habría que evaluar, digamos, por similitud de secuencias, tal vez, a ver si hay realmente homología. No lo hice yo para la tesis esa parte, aparte que lo mencionaste. Pero sí, por ejemplo, hay un gen que es específico de toxoplasma. Entonces, uh-huh, por ahí, en ese sentido, tal vez solo estos otros también sean específicos de toxoplasma. Pero no podría decirte con seguridad, habría que evaluarlo, sí. Claro. Y en el caso de que te dieras cuenta, o sea, de que el resultado era que son lo suficientemente específicos o divergentes con respecto a lo de los hospederos, ¿cómo sería el tratamiento? No sé si te pusiste a pensar un poco en eso o todavía está como muy en el futuro, porque hoy en día hay un montón de herramientas justamente de tratamiento, no es solo una droga sintética, entonces quizás ya hay algo reportado similar. No busqué específicamente, sé que había en algunos casos donde ya habían algunos trabajos hechos al respecto, por ejemplo hay una BTC2, que es uno de los genes que se encontró, es una proteína vacuolar. A mí particularmente me gusta porque, bueno, es como está relacionada a la vía de retículo, secreción. Empezaría yo por ahí, ver qué pasa. Pero bueno, sí, es un trabajo que hay que hacer, digamos, y bueno, ver de qué manera, qué es lo que está más relacionado con todo este mecanismo que estamos proponiendo también, porque es como, si no empezar una línea nueva, es como... Entonces, me iría checando por ese lado, sí. Ok. Muy rápido, para una línea nueva, sí, muy rápido. ¿Qué te iba a decir? Bueno, después, en cuanto a la familia C, que lograste detectar la expresión, lograste detectar la expresión de TGC5 y TGC6 en taquizoítos extracelulares de cepas RH y PRU, ¿no? Y después no detectás la proteína en taquizoítos intracelulares, pero de la cepa ME49. No, es cepa RH. A ver. Sí, todos los estudios son en RH. Eso es un tema también, claro, porque cuando empezamos los estudios, la cepa RH no estaba secuenciada, es relativamente reciente. Pero nosotros en el laboratorio usamos esa cepa para trabajar. Entonces, como siempre, una controversia que sepa usar. Y no, en el laboratorio, al menos yo no trabajé con ME49 a nivel de mesada, digamos, porque todo esto fue anterior al análisis genómico, como medio raro. Bueno, hacer el análisis genómico previo a hacer todos los estudios, digamos. Claro, claro. Bueno, sí, pero a veces no. De esa forma. No sé si me escuchás, porque te veo congelada. Sí, ahí se escucha un poco cortada. No sé si habías hecho una pregunta. No, se había congelado todo, así que. Bueno, y después con respecto de vuelta a las familias B y C,
que corresponderían a proteínas de membrana secretadas. Lo que quería saber es si hay estudios que caractericen el perfil justamente de las proteínas secretadas por los fagocitos extracelulares o por células infectadas, para, si los pudiste ver, como para ver si están las proteínas en los productos de secreción. Y confirmar, ¿no? Sí, es como que toda esa parte ahora de reanálisis de datos está como siendo ahora, digamos, analizamos estos genes que mostré con respecto al metabolismo, al estrés de metabolismo. No recuerdo ahora exactamente si hay datos de creería que sí, de trabajos de secreción, de proteínas secretadas, habría que evaluarlo. Sí, eso es un trabajo interesante para poder seguir avanzando en este tema. Sí. Después, con respecto a la inmunorreactividad, que analizaste en las muestras de los pacientes, analizaste la inmunorreactividad de TGC6 y TGC8, ¿no? Pero no me quedó claro por qué no de TGC5 y TGC3. Bueno, TGC5 porque no había dado respuesta humoral anteriormente, primero probablemente. Eran los ratones inoculados por otra vía, o sea, no eran por vía oral. En realidad sí se evaluó, me parece. No lo pusimos porque no dio diferencia significativa. Sí se evaluó. Ah, ok, porque me quedó la duda, como venías analizando. Ahora todo, que me lo traes, yo misma estoy recordando qué pasó con esos datos. Sí, sí lo evaluamos, pero no está en la tesis. Ok, con ninguna de las dos proteínas vieron nada ahí. Sí, sí. Y después, la última, sobre la parte de tratamiento. No sé, me intriga saber qué tan extrapolables son los ensayos in vitro a un contexto más de la clínica. O sea, cómo sería la administración del fármaco y la disponibilidad en los tejidos hasta donde llega el parásito. O sea, cómo, no sé si hay estudios hechos con alguna otra droga, un toxo, o cómo es. Así como de biodisponibilidad no recuerdo, pero sí, o sea, es algo que hay que evaluar, digamos, como primer paso, eso, porque no te sirve si no llega a donde tiene, al tejido que tiene que llegar. Entonces, de hecho, proponemos hacerlo en sinergia con otras drogas que tanto pueden afectar a la replicación o como también, no sé, favorecer la entrada o la llegada de la droga al tejido, imagino. Claro, decís como combinarlo con las drogas que quizás se usan en este momento o con otras nuevas también. Claro, exactamente, sí. Okay. Sí, totalmente, sí. Buenísimo. Bueno, yo ya no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcela. Mari, voy yo, ¿vas vos? Bueno. Bueno, Marisol, también felicitar a tu director también por la cantidad de trabajo y la variabilidad de técnicas y cosas que hiciste, realmente es impresionante. Y bueno, como puse en el dictamen, que lo envié muy tarde, pido disculpas también. No pasa nada. Sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, parte de esta tesis fue atravesada por la pandemia, con todas las dificultades que eso implicó para los que trabajamos en el laboratorio, así que, bueno, la verdad que doble mérito la cantidad de trabajo y felicitaciones. Me pareció súper interesante desde el principio ese reanálisis que hacen sobre los datos que ya estaban publicados y cómo lograron redefinir todas estas secuencias subteloméricas y la utilización de otros parámetros nuevos, además de los que ya habían sido utilizados antes. Y respecto a eso, una pregunta así medio también de qué más querías hacer, como qué otra línea querés arrancar, como si fuera poco el trabajo. No, una pregunta así, si se te ocurre, si habría algún otro parámetro que crees que se podría haber incluido o que se podría incluir a futuro como para hacer cosas más finas o encontrar nuevas o más. Sí, a mí particularmente me llama la atención que, bueno, mencioné al principio la parte de división celular, son regiones, la heterocromatina está implicada en
la replicación. Y bueno, la replicación inicia en los orígenes de replicación, ¿sí? Que justamente la proteína ORC1 que describimos es una proteína que está asociada a esos orígenes de replicación. Uh-huh. A mí personalmente, a nivel genómico, pero porque me gusta analizar el ADN de siempre, es como iría a buscar esos sitios, esos orígenes de replicación dentro de los subtelómeros, por ejemplo. Como que sería otra cosa que siento que complementaría este análisis. No solo el enriquecimiento de secuencias repetitivas satelitales, sino que, bueno, los orígenes de replicación para realmente, bueno, ver qué pasa ahí, ¿no? Porque son sitios de reparación del daño también. Entonces, como, bueno, sería otra posible vía implicada en el funcionamiento de estas regiones. Los orígenes de replicación, así, en eso te pregunto desde mi ignorancia en el tema, normalmente en otros organismos están en las regiones subteloméricas o pueden estar distribuidos... En los centrómeros. En los centrómeros, sí. Bien. Y después otra cosa, bueno, esto ya... Así me da una curiosidad, en el que encontrabas que no todos los telómeros tienen las repeticiones típicas. Sí, ¿eso también es común en otros organismos? Así que, o sea, porque como que siempre está la definición, tiene sus repeticiones, y bueno, llamaba la atención el hecho que en estos había algunos que no tenían esas repeticiones. ¿Eso es común o podría ser una cosa característica de TOX o de los apicomplexos? Es una buena pregunta. Siento que son variables en todas las especies, digamos. El toxo varía de versión a versión del genoma, hay digamos, cambios, pero también es como, al ser regiones tan, tan plásticas, por así decirlo, es como, bueno, seguramente estén en constante cambio, en toxo, en todos los organismos. O sea, si bien creo que hay una estructura conservada que mantiene eso, que es indispensable para la biología, también creo que a nivel genómico son regiones que cambian, ¿sí? Sobre todo si hay cuestiones ambientales, ¿no? Que ahí es donde, para mí, es donde más afecta. Por eso, bueno, el desarrollo del cáncer y todas las enfermedades de ese tipo, ¿no? Que afectan a los telómeros. Sí. Y después, respecto también, ahora que mencionabas así otras cepas o la pregunta anterior de Marcela, respecto a las distintas cepas de toxoplasma, ahí también están así, por ejemplo, incluso están como definidas las DTU y están, hay determinadas cepas que son más virulentas, o sea, más allá de las diferencias a nivel de secuencia, que por ahí son lo que más analizaron acá, están así como catalogadas también las distintas cepas por virulencia y si hay, si se correlacionan en general las diferencias a nivel de ADN, de secuencia, con los fenotipos, por ejemplo. Y habría que evaluar ahí, bueno, si hay aparición de algún gen específico, ¿no? De cepa específico. En general, RH es una cepa mucho más infectiva y M49 es la que forma quistes, mayor cantidad de quistes. Entonces, como por ahí, bueno, evaluar al menos en esas dos o tres cepas que son las principales de referencia. Bueno, si hay presencia de genes específicos, bueno, eso digamos, no entramos en demasiado detalle, sí vimos que habían algunos, pero bueno, por ahí, si se quiere profundizar más, sí, iría como a esos específicos. Bien. Sí. Bueno, voy a estar medio desordenada con las preguntas, aparte algunas ya las ibas contestando o se me iban ocurriendo otras a raíz de eso. Pero bueno, tengo algunas cuestiones. Que fui anotando. Respecto de bueno, los genes de copia única que encontraron en la secuencia en las regiones subteloméricas, también por desconocimiento de este tipo de regiones específicas, ¿es común? O sea, siendo que son regiones que supuestamente son de baja transcripción y vos había algunos que tenían. Funciones, al menos estaban anotadas con funciones. ¿Es normal y qué sentido tendría o si podría ser una cuestión que quedaron ahí de casualidad? ¿Qué es lo que vos pensás o si se sabe por qué estarían estos genes que codifican para determinadas proteínas que normalmente uno esperaría encontrarlos más dentro, digamos, del cromosoma? ¿Por qué podrían estar ahí? ¿Qué pensás o si se sabe?
Y yo creo que son, o sea, claramente eventos de recombinación en algún estadio, puede ser en el estadio de reproducción sexual, donde se dé la recombinación meiótica, y bueno, justamente la presencia de secuencias que permitan ese tipo de recombinación con regiones internas, porque de hecho, en la tesis mencionamos el caso de TGC12, que lo encontramos en cercanía al centrómero, o sea, cómo llegó ahí, y tiene que haber sido por traslocación de toda una región genómica. Entonces sí, yo creo que en este caso, eso le favoreció a Toxo tal vez, tener la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no solo. Cabrera Nicolás. Nicolás, tenés el micrófono prendido. Mis amigos, descontracturar, era para descontracturar. Me está queriendo callar, que no le te hagamos más preguntas, me parece. Lo siento. Bueno, venía todo muy bien. Muy prolijo. Una canción, que nos está queriendo silenciar, nos está queriendo llevar a la región subtelomérica a silenciar al subtelómero. Está bueno, sí, sería, digamos, sí, de las recombinaciones que tienen estas regiones y por eso quedan ahí en el camino. Sí. Es la teoría, ¿no? Por lo poco que pudimos ver así, bueno, y particularmente el posicionamiento de TGC2 en el centrómero es como, bueno, ¿qué hace ahí? Claramente hay como movimiento de con regiones, bueno, son regiones ricas en transposones también, los transposones, ¿qué hacen? Salta al genoma, entonces sí. Bien. Es más de lo que estamos observando. Y bueno, eso más o menos creo que ya lo contestaste, o lo comentaron ahí con Marcela, de cuáles serían de estos genes de copia única, si hay alguno que te interesaría también por ahí seguir, profundizar un poco el estudio, pero bueno, también veo que hay, a partir BTC2, de acá... BTC2, sí, que es, bueno, es una proteína bacolar, eso ya lo mencioné, sí, que bueno, si va retículo, secreción, empezaría por eso. Buenísimo. Después, respecto a los long non-coding RNAs, que bueno, están ahora, van apareciendo cosas nuevas, van apareciendo ya, cosas, sabemos todo, eso hay, si también tienen idea de seguir estudiando algo, o tienen idea de cuál sería, si tendría alguna función específica, y el hecho de que estén localizados ahí, si es común, eso tenés idea. Sí, bueno, los long non-coding RNA tienen funciones regulatorias en su mayoría, tanto en cis como en trans, o sea, como en regiones cercanas como en regiones cercanas. Y ahí, bueno, ya podemos empezar a hablar de estructuración 3D de la cromatina, donde, bueno, ya hay modelos sí, en levaduras y todo, donde hablan de, bueno, de cómo el posicionamiento genómico de las regiones hacia el interior o hacia afuera hace que la cromatina, bueno, esté en esos estados también, más compactada, más densa, como todo muy dinámico también, como que estamos viendo una partecita, como la punta del iceberg, si se quiere, ¿no? Atrás, como que... Sí. Y bueno, creo que los ARN largos un poco van por esa línea regulatoria, ¿no? Como reclutar otras enzimas, entonces, sí. Conformar esos territorios. Esos territorios, exactamente, sí. Sí, tiene sí, que ver sí, con lo lindo que estaría poder hacerle fish también con eso. Ay, sí. Pero bueno, hay un trabajo también de Toxo que dice que, por ejemplo, en Plasmodium, los telómeros y los centrómeros están como agrupados, ¿sí? En regiones específicas. En Toxo no se vio que los telómeros estén agrupados, como que están dispersos. Así que bueno, ahí hay que ver. Pero sí, digamos, hay como, por lo que estuve viendo así, comparando con ese trabajo, es que aparentemente Toxo tendría en su genoma como esos territorios definidos como en humanos, como de 500 kilobases, como que son rulos que se forman y se unen como en una región. Pero sí, ahí hay para investigar bastante más. Sí, sí, súper sí, interesante todo eso. De sí. Esas regulaciones que nuevas que van apareciendo. Que solo a los biólogos moleculares nos interesan. ¿Sí? Claro, pero bueno. Después,
Bueno, nada, una curiosidad. Cuando haces el tratamiento con resveratrol, ¿no? Resveratrol, que vos proponés que la acetilación hace una disminución de la replicación del ADN y eso sería la causa del arresto, del arresto y de por lo tanto que no se divida, si yo no entendí mal. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento con el RCB que activa la sirtuina y eso disminuiría la replicación del ADN y por lo tanto la replicación del parásito. Claro. Sí. Pero también ves el daño en el ADN. Podría darse que en realidad el efecto sea que el daño en el ADN está haciendo un arresto en el ciclo celular, o sea, porque no pase alguno de los checkpoints y ahí ese sea el efecto, digamos, que ves. Eso podría ser también. Sí, tal cual, sí, posible. Porque eso por ahí, qué sé yo, también, no hace tampoco al... ya son esas curiosidades que nos agarran a los biólogos moleculares, no es por ahí esas preguntas que tampoco sé si vale la pena hacer tanto experimento para responderlas, pero que te surgen cuando vas leyendo, por ahí si se podría medir la replicación específicamente, como para determinar, pero bueno, nuevamente, claro, hay que ver si vale la pena hacer el experimento para satisfacer una curiosidad nomás. Y después, para ir terminando y dejar el lugar a Vanina, antes de que tu amigo se ponga de nuevo y nos eche. ¿Dónde está? Cuando ven el ICE-50, el efecto del sirtinol y el resveratrol, que ustedes ven, dicen que hay un efecto sobre la replicación intracelular, perdón, con el resveratrol, que hay un efecto sobre la replicación, que disminuye la replicación, que eso lo ves también por la intensidad de fluorescencia de los parásitos. Podría ser también, por como vi que hacían el experimento, si puede ser que el efecto también sea sobre la infectividad de los taquizoítos más que de la replicación intracelular. No sé si me entendés la pregunta. Nuevamente, no conozco tanto del modelo, pero ustedes incuban a los parásitos. Claro, sí, entiendo. Entiendo tu pregunta. Lo medimos también en parásitos extracelulares. Pero los parásitos intracelulares, lo que hicimos fue dejar que se repliquen un poco y después tratar. Entonces ahí medimos el efecto. Ok, o sea que ese es bien dentro de la intracelular. Sí. Ahí me había fallado el método. Y después, a ver si tengo más. No, y después un detallecito en la figura 51 de la IFI. Que ahí vos decís también que disminuye la fluorescencia y entonces decís que hay menos acetilación, si no me equivoco. Que se ven como más chiquitos los núcleos. Sí, no sé, es una cuestión de la barra que quedó o que puede ser también. Otra cosa como para tener en cuenta, que a lo mejor hay un cambio también. Son cosas que a lo mejor no vale la pena hacer demasiado. Sí, pero, o sea, claramente hay un efecto fenotípico, eso lo he visto, se lo he comentado a Sergio, cuando contás los parásitos, normalmente se ven en forma de rosa, ¿sí? Como una flor así, divinos, hermosos. En los tratamientos se ven, pero ya un poco las vacuolas deformadas, como... Hay cambios fenotípicos, sí. También, seguramente. Se afecta el crecimiento, sí. Como que van quedando relegados, ¿no? Porque a veces tenés parásitos más grandes y algunos más chiquitos. Como que sí. Sí. Bueno, y después una más, que viste que las dos sirtuinas las encontraron mayoritariamente en el citoplasma. Uh-huh. Bueno, y una en la región perinuclear. Si está descripto o pensás si tendría algún otro blanco en el citoplasma. O sea, además por ahí de las histonas, ¿qué otro blanco podrían tener estas sirtuinas a nivel citoplasmático? Sí, bueno, a nivel, digamos, de NAT,
de detección de NAT. Sé que las citoquinas están implicadas a nivel citoplasmático, pero bueno, en humanos, por ejemplo, tienen distintas localizaciones. También hay como 7 citoquinas, hay una mitocondrial, bueno, en el núcleo, otra en el citoplasma. Es como que cada una tiene una localización y función específica. En el caso de SIR2A, por ejemplo, el grupo colaborador de Nardelli y ellos la detectaron, sí, en el citoplasma también, a la proteína. Y bueno, en el caso de SIR2B es la primera vez que se reporta, digamos, su localización, así que bueno, igual habría que seguir evaluando de nuevo con otros marcadores, y bueno, por ahí con algún microscopio un poco más resolutivo, si se quiere. También, sí. Y podría ser, tal vez, habría que ver en esa si a lo mejor hay una migración de núcleo a citoplasma en determinadas condiciones, eso por ahí también podría ser, sí, algo que pueda ocurrir, que en algunos casos, no sé en estas citoquinas puntuales. Pero bueno. Me llama particular, bueno, en el caso de SIR2B particularmente tiene esa inserción ahí en el medio, que bueno, habría que ver también qué es lo que pasa con todo eso, porque es como un dominio bastante mucho más grande. La de SIR2B con respecto a la de SIR2A. Así que bueno, sí, ahí estructuralmente, digamos, hay varias cosas para analizar todavía. Tenés para divertirte un buen rato. No sé quién seguirá en la posteridad. Bueno, gracias, Marisol. Dejo. Bueno, gracias, Pamela. Felicitaciones. Un gusto. Bueno, hola, Marisol. Hola, Pamela. ¿Qué tal? Yo tengo muchas preguntas, pero juro que las voy a reducir. Muchas contestaste ya, pero retomando el tema de Pablo, que no quiero que se escape, obviamente te iba a preguntar sobre el resveratrol. Justamente lo que me llamó la atención es que con respecto al crecimiento de los parásitos, vos ves el mismo efecto con resveratrol que con sirtinol, aunque supuestamente tienen actividades antagónicas, ¿no? Uno es inhibidor y el otro es activador. Y nada, quería saber qué explicación se te ocurrió para ver ese efecto. Lo que creemos en el caso de sirtinol, por ejemplo, es que más que afectando al parásito en sí, está afectando a las células hospedadoras. Eso es lo que consideramos por ahí en el caso de sirtinol. No sé si eso responde a tu pregunta. Creo que se cortó. Perdón, te me congelaste. Sí, ahí te escuchamos. Me congelaste justo cuando estabas respondiendo. Bueno, que en el caso de sirtinol, por lo que evaluamos... Ahora sí. Sí, que creemos que esté afectando... podría estar afectando antes que al parásito a la célula hospedadora. Por trabajos que fuimos viendo, hay una vía de una quinasa que por ahí podría estar implicada, entonces creemos que por ahí el efecto de sirtinol sería a través de la célula hospedadora más que sobre la replicación de toxo. Hay que ver también la especificidad, ¿no? Porque bueno, si tienen el dominio catalítico conservado, como que iría como en un análisis más profundo en ese sentido, por ahí, de nivel estructural, de bueno, ver si realmente cuál es el motivo específico al cual se une o afecta, como ese tipo de cosas, y ver si realmente es que afecta a la sirtuina de toxoplasma o a la sirtuina de la célula hospedadora. Se corta. Bien, yo lo he hablado más de resveratrol, porque resveratrol además te estaría diciendo que tiene otros targets además de las sirtuinas. Sí. Hay muchos otros targets para resveratrol. Sí, claramente. De hecho... También el efecto que es vos, que al que se refería Pame también, de daño al DNA, yo me pregunté si no sería también
algún efecto sobre el metabolismo, porque bueno, muchos blancos de resveratrol afectan el metabolismo. Y sí, y la pregunta también iba si se te ocurrió medir la activación e inactivación de genes por el tratamiento con resveratrol. Sí. No llegamos a hacerlo. No, por RT-QPCR o algo así. Sí, mira, hice unos estudios preliminares con la familia C, pero eso no lo pusimos en la tesis. Algunos preliminares nomás, pero no llegamos a hacer más. Ay, qué lástima, se corta. Hola, ¿se escucha? Hola. Hola, sí. Sí, yo te escucho. Sí. Escucho. Fuerte y claro. Y también, también sobreexpresaste las sirtuinas. Sí, SIRT2A. SIRT2A. ¿Y el efecto que ves es parecido o se superpone algún con lo que ves con resveratrol? Sí, también vi cambios a nivel fenotípico. Son parásitos que crecen bastante lento. Entonces... digamos que hay un efecto sobre el crecimiento también. Bien. Bueno, y después tengo otras preguntas ya de curiosidad de la parte de tu análisis de telómeros. Y a mí no me quedó muy claro esa definición que haces de genes en estado ambiguo. Basado en la presencia de una marca epigenética, ¿qué es un estado ambiguo y si lo validaste de alguno de esos genes por QPCR, a ver si esa ambigüedad es que algunos están activos y otros inactivos? Sí, no llegamos a validarlo porque, bueno, ya te digo, como que el análisis fue al revés. Primero hicimos la parte de mesada y después fue todo el análisis genómico, post, digamos, resultados. Pero sí, lo que pudimos constatar es que la mayoría de esos genes presentan o no presentan datos de transcriptómica o son muy bajitos. Entonces, eso en algunos genes, no todos, coincide, digamos. Pero, digamos, como que la presencia de alguna de las histonas variantes ya parecería ser como, digamos, indicativo de que ese gen podría activarse. En algunos casos sí habían datos de transcriptómica, muy bajitos. Pero sí, nosotros experimentalmente no llegamos a hacerlo. Para futuros. Ok. Futuros trabajos. Y después vi que encontraste genes de infancia. Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Se me había congelado. Vi que habías encontrado también genes de la familia FAMB y FANC en regiones subteloméricas, pero también hay algunos en las regiones que no son subteloméricas. Si no estoy equivocada, ¿hay alguna diferencia estructural o de los genes? Los genes FAMA, FAMD y FAMA, todos quedaron por fuera del subtelómero. Los únicos que encontramos dentro del subtelómero fueron de la familia B y C. Después encontramos un gen, por similitud de secuencia en bases de datos, que no estaba dentro del subtelómero, pero que tampoco estaba escrito como de la familia, solo vino por similitud. Uno de TGB. Y de TGC encontramos uno en el centrómero. Que ahí describimos que, bueno, puede ser por un evento de recombinación genómica. Pero el resto de las familias están por fuera de los subtelómeros. Bueno, la última, tengo muchas, pero... ¿por qué cuando estudias la familia, la TGC, decidiste sobreexpresar solo la TGC6, que me pareció que era como la que menos expresión tenía? Sí, en realidad fue porque no la pudimos detectar en extractos totales de proteínas. Entonces dijimos, bueno, capaz que haciendo una sobreexpresión la podemos ver. Pero bueno, ese estudio es como muy preliminar también, todavía que es,
seguir seleccionando pasajes de parásitos. Bueno, la idea es hacer tagueo endógeno también de estas proteínas, como tallarlas y seguirlas subcelularmente. Eso sería como lo ideal, ¿no? Evitar los anticuerpos y hacer proteínas que podamos reconocerlas directamente dentro del parásito. Bueno, y esto es por curiosidad, pero tiene muchas de estas familias multigénicas, pero no hace, variación antigénica toxoplasma, ¿verdad? No, no tiene. ¿Cuál sería la función? No lo sabemos. Creemos que es ambiental, sobre todo por estos últimos datos que analizamos con respecto a otros genes, que, bueno, tienen activación extracelular, más que nada. Entonces sería como en respuesta al ambiente. Puede que esté relacionada a alguna vía metabólica, que eso también está descrito para, bueno, especies de levadura, sobre todo. Los genes subteloméricos corresponden a vías metabólicas y respuesta ambiental en cuanto al metabolismo, ¿sí? Así que, bueno, puede ser ahí. ¿Y son, digamos, muchos genes, son todos iguales o presentan alguna variabilidad entre sí? ¿Por qué tantos genes, además? Los de la familia, digamos, son familias multigénicas, ¿verdad? Claro. Bueno, entre ellos son muy parecidos o todos son todos, o sea, son todas copias iguales. Sí. Los de la familia C, por ejemplo, tienen como una región N terminal bastante, y la del medio, digamos, como bastante conservada, pero al final, en el C terminal, es donde se da la mayor variabilidad. Es muy poquita la región que varía, pero es altamente variable entre todas las cepas, entre todos los miembros de la familia, como la región más variable, sí. No, mi pregunta era, iba a que vos hablas también de que quizás había recombinación en esas regiones, y se me ocurrió pensar si habría pseudogenes, si encontraste pseudogenes también en esas regiones que podrían justificar quizás generar variabilidad por recombinación. Y podría ser los genes que observamos, no para todos encontramos datos de transcriptómica, digamos, o de proteómica que nos den la pauta de que funcionan como un gen como tal. Eso puede ser una causa, digamos, podría haber pseudogenes, sí, podría haber. Después que también, esto es como un reanálisis de genomas recientemente ensamblados, entonces hay que ver que, bueno, que eso realmente se mantenga así, y bueno, ir comparándolo en sucesivas secuenciaciones, imagino, y que realmente la presencia de esos genes no sea un error de ensamblado. Pero no creo igual. Como, yo creo que son genes, realmente. Bueno, lo dejo ahí entonces, muchas gracias. Bueno, gracias, Vanina. Bueno, ahora van a pasar a la sala reducida las jurados, junto con María Corbi, que es de la comisión de doctorado. Ella les va a explicar cómo es el procedimiento y va a salir. El resto nos quedamos en la sala principal hasta que vuelvan y hagan la lectura. Bueno, muchas gracias. Si quieren, pueden hacer la lectura del acta. Bueno, ¿están todos? ¿Está Marisol ahí? Sí. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Bueno, en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el viernes 24 de junio de 2022, se reúnen la doctora Vanina Campo, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, la doctora Marcela Kucher, del Instituto de Investigaciones de Microbiología y Parasitología Médica, y la doctora Pamela Krill, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, en forma virtual, vía plataforma Zoom, integrantes del jurado designado para considerar el informe final de tesis de doctorado sobre el tema Análisis molecular y funcional de las secuencias asociadas a telómeros de Toxoplasma gondii, presentada por la licenciada Susana Marisol Contreras, DNI 32.502.551, y realizada bajo la dirección del doctor Sergio Ángel.
Habiendo analizado y evaluado dicho informe final y la exposición oral del mismo realizado en el día de la fecha por la doctorando, este jurado resalta que el trabajo llevado a cabo por la licenciada Susana Marisol Contreras es de suma relevancia en el campo de la parasitología general. Los objetivos propuestos se plantearon para responder preguntas originales no abordadas por ningún otro grupo al momento de realizar esta tesis. El diseño experimental y metodología empleados para llevar adelante el proyecto involucró una variedad de técnicas de bioinformática, biología celular y biología molecular adecuadas para abordar los objetivos planteados y enriqueciendo la formación de la doctoranda. Los resultados obtenidos aportan valiosa información sobre la biología molecular y celular de Toxoplasma gondii relacionada con la regulación epigenética y la replicación del parásito en presencia de fármacos. La presentación oral del trabajo fue ordenada y clara. La doctorando respondió a las preguntas del jurado con solvencia, demostrando un gran manejo del tema y de la bibliografía. Sobre la base de lo expuesto, este jurado recomienda por unanimidad aprobar este trabajo de tesis con una calificación de 10 sobresaliente. Bueno. Saque los micrófonos para aplaudir. Ahí está.